como ustedes han visto, todo el Ecuador, a través de sus distintas representaciones, el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, los periodistas, sobre todo también la gente de la localidad, están aquí presentes. Muchos alcaldes han venido a conmemorar los 25 años de aniversario del Cantón Puerto López. Son justamente sus bodas de plata. Todo el cantón está renomando votos, votos de confianza, votos de solidaridad, voto de esfuerzo, porque Puerto López está empezando a vivir, Puerto López está notando cambios. Yo le quiero agradecer a toda la ciudadanía que hemos estado aquí, que se ha volcado con tanto fervor cívico, ciudadano y patriótico para rendirle homenaje al Cantón Puerto López. Eso hay que decirlo con mucha fuerza, porque es las personas, son los pobladores que hacen posible que estas fiestas sean tan engalanadas, lleno de tanto civismo, como ustedes lo han vivido y se lo ha demostrado. Gracias a la fuerza del orden que también han participado en sus distintos elementos que tienen. Entonces, para nosotros sí es grato y satisfactorio invitarles también a ser partícipe de la sesión solemne y en la noche todo ese regocijo que también lo vamos a celebrar con buena música para el Cantón Puerto López. Que viva siempre Puerto López y que siempre se engrandezca. Se va a firmar varios convenios con la prefectura y con otras instituciones, porque Puerto López empieza a vivir. Estamos completamente convencidos que estamos y vamos a conseguir las obras que necesita Puerto López, en este caso la infraestructura básica, pero también los temas sociales y el desarrollo productivo.